Efesios capítulo 3. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo, no de Roma, uh, por vosotros los gentiles, no porque Él está teniendo mala suerte, sino por el propósito divino de Dios para los gentiles. Esto todo es parte del proceso de Dios usar a Pablo para alcanzar a aquellos que no eran judíos, que era la mayoría del mundo en ese tiempo, para Jesucristo todos se eh, son divididos en dos categorías uno los que eran judíos y todos los demás los gentiles y claro que pablo no entendía um, hasta o no entendió hasta después cuando observamos que la mitad de los libros del Nuevo Testamento serían escritos por Pablo y en casi todas las cartas dice quisiera estar en persona ahí para decirles estas cosas pero les voy a decir esto en carta hasta que llegue a hablar con ustedes en persona y nos damos cuenta de la de, de la brillante de Dios en todo lo que hace y, y, y no sé, a veces observo cosas y veo las uh, uh, pestañas y la pupila y el oído y vemos al, al, a los pájaros y... Y las abejas, y, y Dios me asombra con toda la creación que la ha he hecho, pero también uh, Dios conociendo el principio del fin, uh, es algo que me gusta ver en Apocalipsis los miércoles por la noche, dándonos cuenta de que va a haber un tiempo, un periodo de siete años en la tierra en donde Él permite que uh, Satanás uh, tenga autoridad y hasta... De hecho tenga victoria uh, sobre los santos. Y él es completamente, nos dice la Biblia, él está completamente exitoso en todas esas cosas que, que, que hacen aquellos que le adoran, el anticristo también se convierten en personas muy, muy exitosas y, y ricas, un lujo en la tierra que no se ha visto hasta ahorita, pero es por una hora solamente. Pero aún ahí, cuando está sucediendo, no es algo que Dios se debilitó, que Dios está perdiendo, que Dios está perdiendo su su, su su poder, sino que habló de ello por adelantado, y aquí vemos que el Señor también por adelantado está dándonos a conocer que necesitaríamos su palabra escrita, y que iba a usar a este vaso el apóstol Pablo en esta forma tan brillante para que tuviera que estar en la prisión, por así decirlo, pero así liberar el conocimiento de Jesucristo en forma escrita. Y, y él sabía que Dios estaba en ello. Es una de esas cosas en las que eh, se dice, yo creo, no lo veo, no lo entiendo, pero yo sé que todas las cosas están obrando para bien, porque yo amo a Cristo y estoy siendo llamado de acuerdo a su propósito, estoy en la prisión, entonces no tiene sentido para mí. Pablo a veces parece desmoronarse y escribe en sus cartas que está teniendo luchas con ellos, no entiende por qué está donde está y, y pide que oren por su libertad. Y, uh, e, y esto es eh, sabiendo que lo que está pasando no está bien. Pasó por dificultades, sin embargo, él siempre volvía a el hecho de que no había coincidencias en el reino de Dios, él nos conoce hasta los cabellos de nuestra cabeza, él conoce el principio y el fin de nuestras vidas. Y David dice en el Salmo 139 que él está delante y detrás de nosotros. Así es que Pablo está diciendo, no lo entiendo, no lo comprendo, no lo siento, de hecho a veces siento lo contrario de que no debo estar uh, en prisión, pero sé en que estoy aquí porque Dios lo está permitiendo. Y también sé que es para tener prosperidad, para bendición. Pablo después en Corintios dice, así es que el morir está presente en mí, para que la vida esté presente en ustedes. Y hay esta realidad de que cualquier dificultad por la que estemos pasando, y todos estamos pasando por alguna dificultad, o hemos pasado o estaremos pasando, es que constantemente tenemos esa fe para poner nuestra vista en Jesús, aun cuando nos encontremos en el lugar peor que pudiéramos estar, que es... Viéndonos a nosotros mismos con conmiseración en lo que fuera que estuviéramos sufriendo, sea nuestras per, relaciones personales o finanzas, tenemos que quitar nuestros ojos de nosotros, ponerlos en los Dios y decir: Señor, sabemos que tú estás en control, no te quedaste dormido, no es que dejé de importarte, no es que de, hayamos dejado de ser importantes para ti. Tú uh, tienes en tus manos uh, esta situación y soy prisionero de. Cristo Jesús y hay una razón para ello. He sido llamado a ser un apóstol a los gentiles y de alguna manera esto está causando que el Evangelio vaya al mundo gentil. ¿Cómo está sucediendo? No lo sé, pero eso es lo que se está llevando a cabo y Pablo estaba en lo correcto al hablar por fe. Y en el versículo 2, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Es interesante que Pablo le dice a Timoteo, en primera de Timoteo 1, que se aferre a las profecías que habían sido dadas acerca de él para que no naufragara en su fe, pero que fuera fortalecido en su fe. Y Pablo ahora está haciendo precisamente esto para sí mismo. En Hechos capítulo 9 el Señor dijo, te estoy llamando a ti. Pablo, Saulo en ese tiempo, su nombre sería Pablo después, pero te estoy llamando a ser apóstol a los gentiles y eso es lo que tu vida va, va a hacer. Entonces, aun cuando ahora Pablo se siente atorado, Pablo se siente como que no está pasando, él está pensando: hey, los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Y hay esta dispensación de tiempo que Dios ha dado esta gracia. Vimos la vez pasada que hay una revelación especial de parte de Dios que le fue dada a Él y a los otros apóstoles, pero específicamente a Él para con el mundo gentil. Y esta gracia Dios no la detuvo, aun cuando parece ser que Él la detuvo, aun cuando está en la prisión. No, no es así. Este tiempo es un tiempo único y especial de revelación que Dios está dando que me ha dado a mí yo soy el vaso que recibe esta revelación para ustedes vamos a ver que pablo constantemente habla acerca de esta realidad a través de mí en mí estoy asombrado de que dios esté usando mi vida para, para con ustedes y por eso estoy aquí versículo 3 que por revelación me fue declarado el misterio como antes lo he escrito brevemente. Leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos, apóstoles y profetas por el Espíritu. Que los gentiles... Este es el misterio que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Ahora debemos entender que nosotros tenemos la palabra misterio y entendemos esta palabra de una manera diferente a como está escrita aquí. Nuestro concepto de misterio es algo que debe ser resuelto. Tenemos que resolverlo, entenderlo y aún cuando le diera todas las piezas del rompecabezas, aún tiene que ser brillante como Sherlock Holmes para poder uh, descifrar todo. Ese no es el caso en el que se está hablando aquí. Es simplemente información que no se tiene. Entonces yo podría venir y decir, tengo un misterio para ti. ¿Cuál es el misterio? ¿Que hubo un, auto, un accidente automovilístico? ¿Y cuál es el misterio? Bueno, eso es una, un trozo de información que no tenías y ahora tienes. Pero en este caso es el conocimiento que nunca tendríamos, al menos que Dios nos haya dicho. Así que esta palabra misterio es usada de otras maneras también. Por ejemplo, en primera de Corintios 15 nos habla acerca del misterio que ha entendido en ese tiempo de que no todos íbamos a morir, sino que algunos íbamos a ser arrebatados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a, refiriéndose así al rapto. Bueno, pero el rapto de creyentes, ese no es un misterio. Bueno, pues lo fue hasta que el Señor nos habló de ello. Ahora nos ha dado esa información y de, ha dejado de ser misterio, lo podemos entender claramente. Y vamos a ver esta palabra de nuevo en el capítulo 5 de Efesios. Les digo un misterio en que Cristo es como el esposo y la iglesia como su esposa. Y nosotros como la esposa, el Señor nos está lavando, nos está uh, quitando toda mancha y arruga para que podamos estar listos para el día del rapto. Bueno, pues yo siempre he estado escuchando eso desde que soy niño. Cristo es el esposo, la iglesia su esposa, y, y, y de nuevo es un misterio revelado. Y este es el misterio de nuevo para algunos de ustedes que, quizás esto ya no es un misterio, que los judíos y los gentiles serían una sola iglesia. Ahora, los profetas de la antigüedad, aun cuando dijeron cosas, no lo entendían completamente. Y aún Pedro y todos los apóstoles no lo entendían. Ellos creían que los gentiles serían parte de la iglesia, pero que serían uh, primero seguidores del judaísmo, que primero iban a tener que ser circuncidados y que tendrían que mantener las leyes dietéticas y sí sucesivamente. Así es que salían grupos de que salían de con Pedro de Jerusalén al mundo gentil y a propósito llegaban a todos los lugares en donde Pablo ya había establecido iglesias. En algunos casos, unos cuantos momentos después de que Pablo había salido del lugar y estaban diciendo nosotros nosotros venimos de parte de Pedro y los venimos de Jerusalén diciéndote que sí, Pablo vino a predicar a Cristo, pero estamos aquí para enseñarte lo, lo que debes hacer, que es circuncidarte, guardar la ley, ya no comas jamón ni tocino, y esto es lo que tienes que hacer. Y Pablo oyó acerca de esto, se dio la vuelta, se volvió a Jerusalén con estas personas, y los apóstoles que estaban ahí dijeron: Nosotros tenemos que tener un acuerdo aquí. Y Pablo presentó su argumento, y los judaizantes dieron su argumento. Y Pedro dijo: ¿Saben qué? Esto es obvio. Pablo tiene, tiene la razón. Nosotros mismos, ni nuestros padres, no pudieron guardar la ley. Somos salvos por fe, todos igualmente, de igual manera, por la gracia de Dios, poniendo nuestra fe en su gracia. Esa es la forma en la que todo el mundo va a ser salvo. Entonces, aquí este es el misterio que se tengan los circuncisos y los incircuncisos, que se tenga alguna gente en este caso como Pedro y la Palomilla, que parecían judíos hasta el día que, que murieron, que siguieran con sus leyes dietéticas o costumbres dietéticas, ya no más por razones espirituales, sino porque esa era su cultura, eso es lo que habían estado haciendo por miles de años y no uh, parecía que ten, tuvieran que cambiar. Y Pablo dijo, muy bien, entonces coman carne, no coman carne, dice. En Romanos, coman puros vegetales si eso desean. Tengan un día como día de adoración y luego otra persona puede tener otro día como su día de adoración. Y, y si se está teniendo una convicción de decir y voy a ser vegetariano, voy a ser uh, limpio o voy a comer solamente cosas que se pueden comer o voy a guardar el día de reposo el sábado, hazlo para el Señor, pero no forces a nadie más a que lo haga. Y si fuerzan a alguien más a que lo hagan, entonces han cruzado sus límites. De manera que aquí el misterio es esta, que los judíos y los gentiles iban a estar lado a lado y los gentiles de ninguna forma tienen que uh, ser judaizados. Ese era el misterio y para los judíos esto era algo que iban a necesitar como 15 años para comenzar a procesar este pensamiento. No se pueden ellos imaginar que Dios les haya permitido tener un pastor o director de adoración que no tuviera el pelo crecido a las, en las sienes o que no o que comiera cosas inmundas. Para ellos esto era difícil. Y esto va a seguir hasta el punto en el que se señala que todos aquellos deben reunirse de todas las culturas, de todas nacionalidades, de todas lenguas. Y podemos ver en el libro del Apocalipsis repetidas veces que todas las lenguas, tribus, naciones, de gente, estaban en el cielo regocijándose y alabando al Señor. Entonces, los diferentes aspectos culturales de nosotros aquí en la tierra, ya sea el color de nuestra piel o nuestra lengua, va a estar con nosotros por toda la eternidad en el cielo. Y esa es la verdadera adoración a Dios, uh, en las diferentes nacionalidades, adorando todos juntos. Y hay algo hermoso y asombroso acerca de esto, en donde se ve todas las diferentes personas como hermanos y hermanas en Cristo y todas estas cosas externas que no importan en lo absoluto, sino que lo que importa es su amor por Cristo. Y estoy seguro que usted conoce a gente que ni siquiera habla su idioma y son cristianos, pero inmediatamente se tiene esa unión que el Espíritu de Dios puede traer. De manera que ese es el corazón de Dios, no tener una iglesia que sea toda anglo o toda negra o toda hispana, sino que esas cosas suceden y por cualquier razón suceden, pero el corazón de Dios es que nos demos cuenta que somos una sola iglesia y este es el misterio de Cristo, que todos seamos el mismo cuerpo, participantes de la promesa todos juntos. Ese es el corazón de Dios. Y en el versículo 7, del cual yo fui hecho ministro, por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada, uh, según la operación de su poder. Así es que el, la gracia de Dios ha venido sobre mí. De nuevo, miren el versículo 2. Él dice ahí que esta gracia de Dios le fue dada a él por ellos. Y ahora en este versículo 7 uh, también dice que esta gracia le ha sido dada a él. Y está, va a decir en el versículo 8, esta gracia me fue dada. Pablo en realidad está diciendo algo que es verdad acerca de todos nosotros. Cuando nos convertimos al cristianismo en realidad... Eso no fue todo lo que había. Yo tengo mi nombre escrito en el libro de la vida y ahora uh, simplemente uh, vivo la vida hasta que muera y vaya al cielo. Eso es todo. No. Usted fue salvo. Su nombre está escrito en el libro de la, de la vida, sí, para ir al cielo. Uh, pero en este mismo segundo hay un increíble propósito muy importante. Para su vida, Pablo va a seguir diciendo en Efesios uh, cómo todos y cada uno de nosotros somos parte de ello y cómo cada parte debe de hacer lo que le toca y así se causa el crecimiento del cuerpo. Pero cada uno de nosotros al madurar en el Señor llegamos a ese lugar en el que decimos, Dios me ha dado a mí gracia para el cuerpo de Cristo en alguna forma específica que va a traer el crecimiento de todo el cuerpo, así como uh, Pablo afectó a toda la iglesia, así cada uno de nosotros debemos hacerlo. Oh, pero yo no soy nadie. Bueno, pero usted afecta a todo el cuerpo. ¿Y cómo necesitamos entender eso? Satanás está trabajando tiempo extra para ayudarle a que usted se haga menos. No soy tan importante en realidad. Mire en el espejo y odio lo que veo no canto muy bien no hablo muy bien no soy muy inteligente uh, Satanás está trabajando tiempo extra para ayudarle a usted a decir yo soy un don nadie no soy importante eh, esto no es importante y es lo contrario Cristo fue colgado en la cruz y murió por usted él derramó su sangre por usted resucitó por usted. Porque usted es muy importante de lo, para lo que está sucediendo ahorita. Sus manos no son igual a ninguna otra mano, su voz no es como ninguna otra voz. Y todos nosotros juntos somos ministros. La palabra ministrar en el griego es la palabra dulos, quiere decir siervo. Es, es, es el que rema debajo de la cubierta del, del, del barco. Es aquel que está remando, moviendo el barco hacia adelante. Todos tenemos un remo en nuestra mano y somos siervos uh, para ayudar a que esto salga adelante. Uh, todos, todos empiezan a decir que no van a seguir remando, entonces ¿qué va a suceder? Ese barco gigantesco ahora se va a convertir en algo colosal y pesado que no va a moverse. Se tiene un par de personas que están luchando con todas sus fuerzas y ni siquiera pueden hacer que la cosa se mueva. Pero si todos ponemos nuestra uh, remo en el agua, de repente se siente como que no estamos trabajando muy duro en lo absoluto y, y, y el barco va como bala sobre el, sobre el océano. La oración de todos entonces, el, el, el servicio de todos, to, el canto de todos, todos dando, uh, todos amando. ¿Qué, ¿Qué es lo que hay en su esfera? Uh, toque es, a esa persona, abrace a esa persona todos somos como sal que sale del salero y somos esparcidos a través de este condado así es que ustedes sal por acá en esta tienda el otro es sal allá en aquella construcción y todos juntos estamos haciendo lo que hacemos y Jesús dijo cuando que cuando nos convertimos al cristianismo nos convertimos también en la sal de la tierra por nuestra misma naturaleza somos la luz del mundo uh, por nuestra naturaleza el espíritu de Dios en nosotros somos la luz somos la sal al, al vivir en una relación con Cristo y Dios ha dado gracia y, y es, está obrando en su poder en segunda de Corintios capítulo 3 el versículo 4 dice lo siguiente y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros del nuevo pacto, uh, de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Pablo dice en Efesios 3 que por la obra eficaz de su poder, no por poder, no por espada, sino por su Espíritu, dice el Señor. Así que sí, como Moisés, él dice, no puedo hablar tan bien. Y, y Dios le dice: Yo hice tu boca, Moisés, pero no soy muy elocuente, no soy, no, no soy muy suave, quizás tartamudeaba. Eh, eh, yo conozco el principio del fin, yo sé y conozco todas estas cosas. Así es que al ir a Moisés a hablar con el con el con el, con el faraón. Uh, uh, este, ríanse conmigo, no, no de mí. Al Moisés entonces a ir a hablar con Faraón. Um, no estaba no siendo elocuente no fue un orador poderoso sino que fue humilde y, y, y estaba avergonzado le daba vergüenza hablar pero fue el poder del espíritu de dios y, y fue algo magnífico y asombroso y moisés tuvo que que, que eventualmente hablar con dos a tres millones de personas, tuvo que uh, encontrar comodidad en hacer lo que estaba haciendo como líder del pueblo de Israel. De la misma forma, se si llega al punto en el que se está conforme con lo que uno es y con las debilidades que uno tiene. Y decimos, no importa, porque no se trata de mi autosuficiencia, no se trata de mi poder o mis habilidades. Sí, es mi boca, pero es el Espíritu de Dios que me da el poder para hablar con mi boca. Son mis manos, pero es la mano de Dios sobre mi mano por el poder de su Espíritu que somos suficientes. En Primera de Pedro, capítulo 4 y el versículo 10 y 11. Y estos son un par de versículos, si no los conoce bien, les exhorto a que uh, impriman esto y se los, se los uh, memoricen. En Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 10 y 11. Cada uno, según el don, y cada uno de nosotros tenemos dones que ha recibido, ministrelo a los otros. Quizás no sepa cuál es ese don todavía, pero déjeme decirle algo. Usted, si usted viene a Cristo, empieza a crecer en el conocimiento de Cristo, y, y luego ese periodo de tiempo termina en unos cuantos meses, en donde ahora el próximo paso. Eh, al usted obedecer lo que ha aprendido, que usted puede usar lo que Dios le ha dado. Y si no lo hace, entonces se quedará estancado como creyente. Y el verdadero crecimiento, la verdadera pasión, el verdadero amor por Dios, ese verdadero hambre por su palabra y por adorar al Señor, todo viene de hacer lo que el Señor le ha dado a hacer. Y, y es un lugar en el cual debe de darnos temor de pensar que sabemos que el cristianismo es la es el camino correcto pero simplemente estamos haciendo los movimientos y el y el la palabra no tiene poder en nuestra vida y el, la adoración es algo que no, no me gusta hacer y el seguir al señor es algo pesado y difícil es porque se necesita dejar a que el Espíritu Santo de Dios fluya a través de nuestra vida por medio de ese don para que por fe podamos servir cualquiera que sea esto lo que, lo que debemos servir y hacer. Por eso Jesús dijo que somos la luz, somos la sal, que no debemos apagar esa luz, sino poner nuestra cama debajo del almud y taparla con un, con una con, con una canasta, porque no es, no es natural encender una vela. Y ponerla debajo de una cama o cubrirla con un cesto. Y él dice lo mismo con la sal. La sal es salada y si la sal deja de ser salada, entonces ya no sirve para nada. No, ni siquiera es una piedra, no sirve ni como piedra, se puede tirar sobre la afuera y, y porque no se puede usar para nada, de manera que debemos ser salados y permanecer salados, seguir viviendo en esa, en esa, en esa sala. Así es que aquí Pablo, así Pedro está diciendo en primera de Pedro 4:10, que cada uno de nosotros hemos recibido un don para ministrar a los otros como buenos administradores de la multiforma gracia de Dios, haciendo las cosas que Dios nos ha dado para con los demás, las diferentes facetas de la gracia de Dios. Eso es lo importante. Uh, uh, ustedes que son este que tienen veinte y tantos años o que son adolescentes, saben que cada década tienen un reto diferente. Los que han estado casados dos o tres años se dan cuenta que para estar casados diez y veinte años, cada año trae un nuevo reto que se tiene que poder tener, se tiene que librar o conquistar para poder seguir casados, y tenemos que amarnos, servirnos, tiene que haber una razón completamente diferente por la que estamos en ese matrimonio. O vamos a hacer lo que el, más del 50% del mundo hace, que es olvidarse del matrimonio. Y lo mismo en su caminar con el Señor descubrirá que esta es la razón por la que está sirviendo al cuerpo de Cristo, por la que está pasando su tiempo, sus finanzas, y por eso es que el Señor es primero en su día y en su semana. Y su cuerpo cambia, su mente cambia, sus relaciones personales cambian y vuelven y dicen, esta es la razón por la que estoy haciendo lo que estoy haciendo. Y es una muerte diferente. Hay una nueva gracia de Dios. Es más hermosa, es más gozosa, es más poderosa. Pero si está tratando de continuar sirviendo en esta antigua gracia. No ha tomado ese paso de buscar al Señor. No está diciendo, uh, voy a descansar de servir al Señor. Voy a, uh, no voy a dar como una vez di, no voy a servir como una vez serví. Va a descubrir que las cosas se van a atorar. Así es que debemos ministrar y hacerlo simplemente con lo que debemos estar haciendo siempre. Y, y en su matrimonio hoy, haga lo que debe estar haciendo. Descubrirá que encontrará la pasión, el amor, el gozo, la comunión, que vuelve. Como padres, sucede lo mismo se desanimó fue uh, este dejó de hacer lo que tenía que estar haciendo vuelva a hacer lo que debía estar haciendo mamás papás y descubrirán uh, que hay una uh, nueva faceta de la gracia de Dios para este tiempo y en el versículo 11 de primera de Pedro 4 dice si alguno habla conforme a las palabras de Dios Así es que ahora al empezar a hablar es como si Dios mismo estuviera hablando a través de nosotros con este poder maravilloso. Si alguno ministra, sigue diciendo, ministre conforme al poder que Dios da para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Pablo estaba en ese lugar, aun cuando estaba en la prisión. Pablo estaba diciendo, estoy en medio de la, de, de la gracia uh, que, que abunda en mi vida. Uh, Dios me ha dado esto a mí. Es por una palabra eficaz de su poder o una obra eficaz de su poder. ¡Qué gozo! Uh, de nuevo, es, es como lo mismo que he estado diciendo, pero... El gozo de llevar a alguien a Cristo, no hay gozo como ello en, en la tierra. Y luego empezar a disipular a esa persona, tomando su mano mientras ellos leen la Biblia, mientras aprenden de Dios, mientras se contestan esas preguntas y se ven crecer y madurar y, se, y son, son unos cristianos efectivos o eficaces también. Y se hace una y otra y otra vez. Vamos a llegar a un lugar en nuestra vida en el que va a parecer que la, que la vida ha sido un desperdicio, que la vida no ha sido tan fructífera como pensó, no tan significativa como pensó. Y Satanás usa ese tipo de pensamientos para traer depresión y desánimo hasta que Él lo empuja a, una, a vivir una vida de ermitaño. Se tiene a gente que está viviendo en una, en una calle, que, 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 que van a su cubículo y no conocen a nadie, no hablan con nadie. Simplemente quieren encerrarse a sí mismos en su propia jaula y no tener que lidiar con el mundo a su alrededor. Satanás no es, no es necio, Satanás no es tonto. Él quiere matar, robar y destruir. No permita que le robe. Nuestra vida es la sal de la tierra, uh, trayendo sabor, trayendo sed, uh, trayendo uh, conservación. Uh, nuestra vida es la luz del mundo. Uh, somos tan importantes, su misma presencia. Y luego decir, Señor, ¿qué es lo que tienes para mí? El primer paso es servir. Cualquiera que pie que tenga delante, lávelo. Cualquier necesidad que se le presente, súplala. Y al servir y servir, se dará cuenta que sus dones y habilidades crecen. Y luego Dios le va a decir, Ahora, esta es la razón por la que te he llamado. A una Pablo puede ver primero como maestro, que luego fue profeta, luego fue. Uh, apóstol, Dios lo, lo, lo llevó a través de un periodo de tiempo a su llamado final que él tenía para él, y lo mismo será con nosotros. Mire el versículo 8 de Efesios 3. Pablo dice: A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, que fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Pablo de nuevo está diciendo: Miren, para mí. A, a, a mí me fue dado esto. Ustedes no saben quién soy. Yo soy el menos de todos los santos. El, yo soy un don nadie. Ustedes creen que soy un gran apóstol, Pablo, una persona ungida. Déjenme decirles que yo soy un don nadie. De hecho, dice en 1 Corintios 15, 9, en 1 Corintios 15, 9 dice, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Pablo dice en primera de Timoteo 1 Timoteo 1.15: Este es dicho digno de toda aceptación. Porque creemos que va a decir que Cristo Jesús es el Señor. A Dios sea la gloria. Pero qué es lo que dice. Esto es algo que la iglesia nunca debe de olvidar a través de la eternidad, no dejen que los creyentes se olviden esto, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores de los cuales yo soy el primero. Jesucristo les ama y yo soy el peor pecador que haya vivido. Es asombroso, ¿no es cierto? Y Pablo dice en Hechos 13:9 que Saulo fue llamado Pablo. Pablo quiere decir pequeño. Él está diciendo, llámenme un peón. Llámenme un don nadie. Eso es lo que soy. Y Pablo está diciendo, miren, la gracia de Dios me fue dada para poder tomar al más grande de todos los pecadores, el menor de todos los cristianos. Y la gracia de Dios fue más que suficiente. Eso, para mí, yo, yo, yo constantemente estoy asombrado de eso. Dios me ama y yo pienso a mí. Mi nombre está escrito en el libro de la vida. Yo. Dios me ama a mí. Dios tiene un llamamiento para mí. Es algo uh, uh, humillante, es algo asombroso y, y debe de asombrarlo usted también. Y luego dice que él puede predicar a los gentiles, puede decirle al mundo acerca de las inescrutables riquezas de Cristo. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Que no hay profundidad. Uh, se trata de, de me imagino los en la uh, antigüedad que trataban de sondear el río para ver la profundidad y, y, y dan más soga y más soga y todavía no llegan al fondo y la tecnología crece y todavía encuentran uh, partes en el océano que no sabemos cómo. ¿Cuál es la profundidad? Hasta nos da temor uh, porque podemos ver que las cosas tienen 20 millas de profundidad, pero no sabemos si es más profundo que eso. Ni siquiera lo podemos descifrar todavía. Pablo está diciendo que hay un amor que no tiene, no, no hay profundidad, hay, una, hay misericordia, hay paciencia, hay perdón y no hay la profundidad que se puede encontrar. ¿Y de qué se trata esto? De las riquezas de Cristo. No tienen idea de cuánto amor, cuánta bondad, cuánta paciencia, cuánta fructuosidad Dios quiere traer a su vida. ¿No, no se le antoja asombroso esto? ¿No, no, no quiere usted vivir los próximos 12 meses y decir: He sido tan fructífero, he tocado tantas vidas, he consolado. He podido amar, he podido cuidar, he podido fortalecer y, y nos volvemos atrás y decimos Dios ha hecho tantas cosas. No que yo reciba la gloria y soy un don nadie, pero es la gr gracia de Dios. Y luego el siguiente año es más fructífero y al siguiente año más aún. Esto es lo que Pablo está diciendo. Que Dios lo ha usado a Él de una forma, en una profundidad que ni siquiera puede comprender. ¿Y qué es lo que les estoy diciendo a, a la gente las, acerca de las riquezas de Cristo que no tienen fin? La palabra evangelio son las buenas nuevas, el predicar es ser un heraldo. Todos debemos hacer eso. Todos debemos ir al mundo y, y decirle al mundo acerca del asombroso amor de Dios para con sus vidas. Pablo dice en tiempo, fuera de tiempo debemos declarar eso. Y quiero terminar hoy con Hebreos capítulo 4, versículos 4 al 16. Dice esto en Hebreos 4, versículos 4, 14 al 16. Porque no tenemos, dice el versículo 15, un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Amén a esto, yo le doy tantas gracias a Dios. A menudo somos tan débiles y decimos, Señor, soy tan débil, tírame. Y, y Dios dice, hey, yo conozco tu principio, yo conozco tu fin y conozco todo lo que va a pasar entre los dos. Yo escribí tu nombre en el libro de la vida a pesar de lo que sé de ti. Yo morí y pagué por todos tus pecados en la cruz hace dos mil años antes de que tú nacieras. Yo conté el costo y, y él simpatiza con nosotros, identifica con nuestras debilidades sino en uno que fue tentado en todos según nosotros, pero sin pecado. Eso es tan importante. Acerquémonos, pues, confiadamente. ¿A dónde? Al trono de la gracia. Se necesita tener fe. Se necesita tener fe. Satanás quiere que pensemos que se nos están diciendo mentiras. Quiere que pensemos que Dios está tan irritado con nosotros. Tan enfadado con nosotros. Tan molesto con nosotros. Tan... Oh, estoy cansado de escuchar tu voz hablándome. Cansado de escuchar esas oraciones egoístas que haces. Simplemente déjame en paz, no quiero escucharte. Desafortunadamente Satanás ha tenido éxito, demasiada gente, por eso es que tenemos que constantemente ser arraigados y afirmados en el conocimiento de nuestro Señor. Él, él está aquí para que vengamos a... Con, con confianza ese trono de gracia, con qué propósito, para que podamos obtener misericordia, porque la necesitamos y podamos encontrar gracia para ayudarnos en el oportuno, para tener el oportuno socorro. Uh, ¿Saben? Imagínense. Si están diciéndole a su hijo, Oh, yo quiero que seas fructífero o fructuoso. Y quiero que tengas uh, cuidado porque la vida te puede lastimar, te puede uh, a, a hacer daño. Y, y vas a ir a andar en tu bicicleta. Yo sé que tienes cinco años de edad, pero tienes que tener mucho cuidado. Ten cuidado de los lugares resbalosos y de las pequeñas piedras. Y mantente en, este, en esta cuadra. Y uh, quiero que, que, que manejes con cuidado y que no te vayas a caer. Muy bien, papá. Se van en su bicicleta. Pasa el tiempo y, y se empieza uno a preocupar. Los queremos encontrar y no los podemos encontrar. Y, y recibimos esta llamada telefónica de alguien que no conocemos. Y contestamos y decimos: Hola, hola, soy Fulano de Tal. Estoy aquí en el hospital con tu niño. Estaba a unas cuantas cuadras de donde vivía y vino a tocar mi puerta pidiéndome que lo llevara al hospital porque se cayó y se rompió un brazo. Y claro que yo estoy todo asustado. Voy y ah, ahí está mi niño con una, ah, con una venda en el brazo y, y le y pregunto, ¿qué sucedió? Bueno, pues es que no, no, no sentí que podía ir a casa. Porque tú dijiste que me quedara en la cuadra, no, 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 presté atención, y me fui a la siguiente cuadra, y me dijiste que cuidara las piedras y, y, y me resbalé en unas piedras y me caí, y tú me dijiste que no me fuera a caer. Y me caí. Pensé en venir a tocar la puerta con, con mi mano rota, toda, todo raspado y sangrante, y, pero tuve demasiado miedo. Ah, en mi mente estaba claro que tú me ibas a odiar de este día en adelante y que ibas a cerrar la puerta en mi, en mi cara y me ibas a decir quítate de mi propiedad. Ahora, ¿se pueden imaginar como padre feliz día de las madres? Si sí, Dios nos dice que seamos fructuosos, Dios nos dice que este es un mundo en el cual pecaron Adán y Eva y por ese dolor también ha venido el sufrimiento, eso es lo que Dios quiere, que no escuchemos a nuestra carne y caigamos porque vamos a cosechar lo que hayamos sembrado, todas esas cosas son verdad. Pero de ninguna manera él nos ha comunicado que cuando caemos que de repente él no nos ama, que nos ama menos o el plan que tenía para nuestra vida ya no lo tiene. Esta noche va a ser una noche asombrosa viendo los, los, la vida de David y entendiendo uh, la dispensación de la cual hemos hablado en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, viendo el pecado de David y viendo cómo Dios nos perdona en el Nuevo Testamento. Pero de nuevo debemos entender que Dios tiene un plan para nuestra vida y no quiere que caigamos, pero todos tenemos que venir por fe y darnos cuenta de que el Señor es por nosotros y si él es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y que somos más que vencedores porque Dios nos ama y tenemos que continuamente venir con de nuevo a ese trono de gracia. Señor, venimos delante de Ti ahorita en el nombre de Jesús. Y te pedimos por el poder de tu Espíritu que tú pongas tu fe en todos nuestros corazones de una manera mayor. Tú dijiste que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Con nuestros ojos cerrados y nuestros rostros inclinados, quizás haya entre ustedes alguien que no es creyente y han escuchado el Evangelio a los gentiles hoy por medio del apóstol Pablo y sus escrituras. Ah, de nuevo, por el poder de Dios que ha hablado a través de Pablo a nosotros. Dios, ahorita, su Espíritu Santo, está en el mundo convenciendo a todos del la pecado, la justicia y el juicio. Y ha, sido, ha sentido convicción por sus maneras pecaminosas y se ha dado cuenta que su pecaminosidad lo está manteniendo alejado de Dios. Pero Cristo murió por sus pecados para que ya no haya división entre usted y él. Por fe, ahorita. Simplemente pídale al Señor que venga y sea el Señor de su vida. Déjeme dirigirle en una oración ahorita, en lo callado de su corazón. Clame a Dios, amante Padre Celestial. Yo sé que me amas. Y yo sé que has enviado a tu Hijo Jesús para pagar por mi pecado, para resucitar de nuevo venciendo mi pecado, para que yo pueda ser perdonado para que mi nombre sea escrito en el libro de la vida y para que yo ahora pueda disfrutar el propósito para el cual fui creado. Perdóname Señor, me someto a ti. Si usted está aquí hoy como creyente, y se ha dado cuenta que ha estado uh, guardando su luz debajo del almud, que ha dejado a un lado lo salado y no ha sido salado, y, y es ahora está su pecado, está, está uh, este, está sintiendo el pecado que está apagando su luz y que está opacando su fructuosidad. Ha llegado al lugar en el cual está clamando y está diciendo Señor, no puedo seguir así, la vida es tan vacía. Las relaciones personales que tengo no son las relaciones profundas que quiero tener, especialmente contigo. Ahorita clame a Dios y diga: Señor, límpiame. Señor, lávame. Venga confiadamente ahora al trono de gracia. No necesita saber lo que necesita. Él ya sabe lo que necesita. Ah, simplemente suba hacia sus brazos ahorita. Llegue a ese trono. Señor, te damos gracias hoy y ahora venimos por fe.